poetas y mendigos, músicos y profetas, herreros y malandrines, todas estas criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación. Porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Gabriel García Márquez, La Soledad de América Latina. Pueblo latinoamericano, los tiempos del labrador son perfectos y hoy finalmente florece la semilla que a través de la historia hemos tenido que regar a punta de esfuerzo y trabajo, tratando, a punta de sudor y lágrimas, de impulsar un pueblo que sin piernas camina y que cuando cae en el barro no le tiene miedo a levantarse, limpiarse la cara y seguir caminando. Eso hemos sido para ellos, víctimas de la soledad, de la sequía, que han tenido que levantarse o morir. Pero llegó el momento de que brote el verdor, de que nuestro pueblo hambriento se nutra de los frutos que hemos hecho crecer con hacha y con machete, de florecer en una tierra fértil y agreste, una tierra de la cual yo voy a ser el labrador. Como flora vamos a renacer, vamos a echar raíces fuertes aunque duela, vamos a aprender a echar vuelo para no caer en el desamparo, y una vez hayamos florecido vamos a estar orgullosos. Ese orgullo ardiente que quema la sangre, inunda el corazón. Mi encomendado y yo somos los combatientes del pueblo, quienes libraremos estas batallas. Pero flora, flora sos vos, flora es tu familia, flora es tus amigos, flora son tus sueños, todo lo que siempre has añorado ser. Flora somos todos. Flora somos todos cobijados bajo una misma bandera de Latinoamérica unida. Yo soy el labrador y mi voz es mi pluma y esta mano es mi azada. Y Latinoamérica unida ya no camina sola, yo camino con ella. Flora camina con ella.